El día de hoy vamos a dar inicio con la práctica social del lenguaje número 1 de español. La práctica social del lenguaje número 1 tiene por nombre reescribir relatos históricos para su publicación. Pero en primer lugar, ¿saben qué es un relato histórico? Bueno, les explico. Un relato histórico es la narración que se utiliza para describir sucesos históricos de forma cronológica y ordenada. Esta narración se divide en tres partes, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio nos menciona o nos describe la situación de que trata dicho relato. Nos habla de los personajes, del lugar y de los acontecimientos. Durante el desarrollo nos menciona la situación más importante o relevante de este relato, el conflicto por el que están enfrentando los personajes o el personaje principal. Y finalmente el cierre o desenlace, aquí nos menciona qué pasó con los protagonistas, qué pasó con el conflicto, si lo resolvieron, el final de esta narración. En su libro de texto de español viene un ejemplo de un relato histórico de Agustín de Iturbide. Es precisamente de él quien vamos a hacer nuestro relato histórico. Vamos a leer este ejemplo que viene en la página número 10, la coronación del emperador Iturbide. A la puerta de la catedral. Catedral, ¿saben el significado de la palabra catedral? Si la palabra catedral es una palabra nueva o desconocida, recuerden utilizar su marcatexto color azul, resaltar la palabra y buscarla en su diccionario, para que así tengan una mejor comprensión del texto leído. Bueno, continúo. A la puerta de la catedral esperaban dos obispos, los cuales dieron agua bendita al emperador y emperatriz, quienes siguieron hacia el trono chico, el obispo consagrante que era el de Guadalajara y los obispos de Puebla, Durango y Oaxaca. Estaba en el presbítero, otra palabra nueva quizás, vestidos de pontifical. Los generales que conducían las insignias las colocaron en el altar. Empezada la misa, el emperador y la emperatriz bajaron del trono chico para ir a las gradas del altar, donde el obispo consagrante hizo a ambos la unción sagrada en el brazo derecho, entre el codo y la mano. Se retiraron al pabellón para que los canónigos Alcocer y Castillo los enjuagasen con el santo crisma, y vueltos a la iglesia se bendijeron la corona y las demás insignias imperiales. Mangino, el presidente del Congreso, colocó la corona sobre la cabeza del emperador y este colocó la suya a la emperatriz. Las demás insignias las pusieron al emperador los generales y a la emperatriz sus damas. Se trasladaron entonces al trono grande y al terminar el obispo, la última de las preces, este se dirigió a la concurrencia diciendo: «Vivat el emperador Eterum», a lo que le contestaron los asistentes: «Viva el emperador y la emperatriz». Bueno, este relato histórico es retomado del autor Lucas Alemán, del libro Gobierno de Iturbide como emperador en Historia de México. Aquí viene la página de este relato. Pueden consultar diferentes fuentes de información para hacer su trabajo. En la descripción del video les voy a dejar las actividades que vamos a realizar. Van a necesitar leer los otros relatos históricos que vienen aquí en su libro para contestar. También se pueden apoyar de su libro de historia para obtener más información de Agustín de Iturbide o de algún otro libro que cuenten en su casa, en la biblioteca de su casa, o consultar alguna página de internet para tener mayor información para cuando ustedes realicen su relato histórico.
Así que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a trabajar las asignaturas de español, que es el primero que vimos, el relato histórico. También vamos a trabajar matemáticas, ciencias naturales y vida saludable. Esas son las actividades que vamos a ver el día de hoy. Espero que tengan un excelente día y espero sus trabajos. Gracias.